2016, tenemos en puerta el inicio de la oferta académica de las diferentes universidades de la conurbación Veracruz-Boca del Río, así como de otras zonas de la entidad veracruzana y el resto de la República. En este tenor, el Centro Universitario Hispano-Mexicano busca la creación de una campaña de promoción para presentarse ante los aspirantes a nuevo ingreso y así posicionarse en la preferencia. Para lograr esto, se realizó una evaluación de tres características que el público objetivo tiende a elegir, que son las modalidades de estudio, las actividades extracurriculares y la calidad educativa necesaria para hallar empleo. Y se compararon con otras dos universidades de la ciudad que brindan servicios similares a nuestro segmento de mercado, la Universidad Mexicana y la Universidad Tercer Milenio. Las modalidades de estudio son la flexibilidad que tiene una institución educativa para que los estudiantes tomen sus clases durante la semana en el sistema escolarizado, los sábados en el sistema abierto, en línea con el sistema online o en el sistema mixto que integran los dos anteriores. Después de analizar los resultados de la encuesta aplicada a adultos jóvenes, se encontró que la percepción de la muestra evaluada, el hispano mexicano es mejor en cuanto a las modalidades de estudio, con 781 puntos, seguido del INEF con 648 puntos y Tercer Milenio con 423 puntos. Las actividades extracurriculares son aquellas que no figuran dentro del plan curricular, es decir, que no se evaluó, pero que son de vital importancia para el desarrollo integral de los estudiantes, como conferencias, talleres, viajes de estudio, actividades deportivas, exposiciones, etc. En este campo, CUM sigue la referencia con 702 puntos, contra 473 puntos de IMEX y 302 puntos de Tercer Milenio. Otra característica que buscan los aspirantes y los padres en universidad es que haya calidad educativa y que esa educación garantice que el estudiante pueda obtener empleo tras concluir sus estudios universitarios. De acuerdo con los resultados, también en materia de calidad educativa, CUM se mantiene arriba en las encuestas con 597 puntos, seguido de IMEX con 426 puntos y atrás Tercer Milenio con 204 puntos de preferencia. Como pudimos observar en las tres áreas que se analizaron, el Centro Universitario Hispano-Mexicano se mantuvo en la preferencia de nuestro público meta, de acuerdo con las encuestas, donde la preferencia por las modalidades de estudio reflejan 781 puntos, las actividades extracurriculares 702 puntos y la calidad educativa para encontrar empleo 597 puntos. Con esto, se determina que la campaña podría concentrarse en el fortalecimiento de la cualidad por la que los encuestados demostraron mayor preferencia, la variedad en las modalidades de estudio. Así, el objetivo general de esta campaña publicitaria será promover las modalidades de estudio de la universidad, para que los estudiantes las conozcan, así como la oferta educativa de cada una, el sistema mixto, online, el sistema abierto y el escolarizado. Programas que permiten que los estudiantes puedan acceder al modelo de estudios más adecuado a su ritmo de vida. De aquí parten dos objetivos particulares. El primero consiste en dar a conocer a los aspirantes las bondades y características de las modalidades de estudios a través de visitas a escuelas y visitas guiadas a las instalaciones del Centro Universitario Hispano-Mexicano. Y el segundo es el reforzamiento de esta información a través de medios masivos de comunicación como radio, redes sociales, medios impresos, parabuses, espectaculares, sitios web, foros y salas de chat. Para poder cumplir con estos objetivos, la campaña pasará por un proceso de planeación integrado por dos etapas y ocho pasos. En la primera etapa se planeará la estrategia de trabajo, asimismo se realizará el diseño del producto en función del mercado y se diseñará la estrategia de comunicación y la capacitación del personal encargado de aplicarla. Esto durante los meses de marzo y abril. La segunda etapa es la aplicación de la estrategia de comunicación, que consiste en realizar visitas a escuelas y organizar visitas guiadas a las instalaciones del Centro Universitario Hispano-Mexicano, así como la campaña de reforzamiento en medios masivos a través de redes sociales, medios impresos y radiofónicos. Esta etapa se aplicará durante los meses de mayo y junio. La planeación, desarrollo y aplicación de esta campaña requerirá de un presupuesto estimado de 330 mil pesos.
¿Quieres trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¡Anímate! Ven con nosotros al Centro Universitario Hispano-Mexicano y conoce nuestras modalidades de estudio. Visítanos en Ernesto Domínguez, número 111, entre Washington y Colón, en el fraccionamiento Reforma. Comunícate al 935-6822. Búscanos en Facebook como CUM. Y visita nuestra página oficial www.cum.mx. Elige tu tiempo, elige CUM. Esta fue la propuesta de comunicación para la campaña publicitaria del proceso de admisión al Centro Universitario Hispano-Mexicano que elaboró la agencia de publicidad Blitz Comunicación. Es cuanto, buen día.